Buenas tardes, señoritas. Vamos a iniciar otra semana más de trabajo. Bueno, para el día de hoy tenemos programado lo que es el plan de constitución de empresa. Cuando nosotros hablamos de un plan de constitución de empresa, hacemos referencia a cómo se va a organizar esa empresa, qué necesito, ¿no? Qué requisitos son necesarios para poder aperturarla. Bien, la tarea para esta semana también es que ustedes investiguen cuáles son los pasos que se sigue para poder constituir una empresa en nuestro país. Bien, entonces esa tarea sí la tienen que buscar, eso no lo tienen dentro del proyecto, lo tienen en líneas generales. Seguro que el semestre pasado ustedes han realizado ese tema en constitución de empresas. Dime, Nuria. No, solamente le dije sí, Miss, le digo, porque eso hemos llevado el año pasado, este semestre. El semestre pasado, sin constitución de empresas. Entonces sí tienen esa información y es lo que, como les mencioné también, que ustedes como futuras emprendedoras necesitan conocer necesitan conocer los requisitos para poder aperturar una empresa. Entonces, en el caso suyo, pues cuando se les pregunte, ¿no? ¿Qué pasos ha seguido para poder constituir la empresa de centro nutricional, de preparados, de lo que ustedes hayan establecido? Tienen que manejar esa información. Bien, entonces, esa información, vuelvo a insistir, la tienen que buscar para poder completar la tarea esta semana, que está disponible hasta el 1 de octubre. Entonces, tienen tiempo para poder realizarla. Bien, entonces vamos a pasar a la otra parte de nuestro trabajo que consiste en la revisión de sus proyectos empresariales. Voy a compartir la pantalla ya para que puedan hacer uso de él. ¿Con qué grupo empezaba? Con el de Yadira, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, Miss. Ya, Yadira. Muy bien, hija. Te voy a dar un ratito la opción para que puedas compartir. Ya lo puedes hacer, Yadira. Bien, ¿quién ha ingresado? Ana Méndez. ¿Quién más ha ingresado ahorita? Cristina Pecho. Méndez Borda, Ana, Pecho Bardales, Fanny Cristina, ¿quién más ingresó? Cora Yaya, Rosemary. Ya está. Gutiérrez y Salazar es el grupo. Salazar Hernández, Brenda. Y Yadira Gutiérrez. A ver, Yadira, ¿puedes un poquito ampliar la imagen para poder ampliar el Zoom? Ya, ahora sí. Ahí, Yadira, ese de ahí no es el que nosotros hemos cambiado, es el que te pasé yo. Este es el que me pasaste, creo. No, yo te pasé donde ya está corregido algunas cosas que la profesora me dijo. Ya. Pero este es descargado. Matos. Sí, porque hay cosas que tienes en minúscula. Matos. A ver, avísenme, ¿eh? Avísenme para poder revisarlo. Sí, es Brenda. Ya, entonces lo iniciamos. A ver, aquí me voy a dar cuenta si es eso o no. Ya, sigue haciendo la revisión. A ver, ingreso ya. Ahorita. No. Sí, porque leo que tu introducción también está con minutos. Ajá. Un ratito. Cabana, sí, Cabana. Cabana Quispe, sí. ¿Qué pasó? ¿Eso no es? Ya es, sí es. Sino que no lo había. ¿Ya está Brenda?
Lo acabo de pasar. Ya, Yadira, puedes entonces iniciar, ¿ya? A ver, ya está el archivo correcto entonces. Ya estás con la, para que puedas hacer uso de la pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Ya. Ya, a ver, sube un poquito la... Yadira, luego les voy a enviar otro formato de lo que corresponde a la portada, ¿ya? Porque tu letra está muy pequeña. Ahí en la portada es letra 16, 18 y hay que cambiar el año, ¿ya? Bien, ahora el archivo del proyecto. ¿Ya? Esa portada, como les dije, tiene que estar aparte, no puede estar dentro del proyecto. ¿Ya? No, ya, ese va en un archivo. Yo les voy a enviar en un archivo y en archivo lo tienen que presentar, ¿ya? No así. Eso es un archivo aparte. Ya les voy a mandar el modelo con este año. Lo único que va a quedar allí para llenar va a ser la promoción. Cuando les dije a ustedes de la dedicatoria, les dije que tenía que ir una ¿dónde? Ustedes son dos. Uh-huh. ¿Ya? Una en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha. Pero tienen que hacer una individualizada cada una, no se olviden, ¿ah? ¿Se acordaron o no? Recién me acordé cuando iba a entrar a la clase, mis dedos. Ya, bien, sigue bajando. Ya, sube, 5 espacios. Te has bajado mucho, a ver, sube. Cuenta que haya 5 espacios, Yadira. Cuenta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, de 1.5 hacia arriba, agarra hacia arriba. ¿Cómo? Hay 1.5, selecciona agradecimiento hacia la parte superior. Selecciona hasta arriba. A ver. ¿Todo? Sí, hasta arriba, hacia arriba. Hacia arriba, no hacia abajo. ¿Así? De agradecimiento hacia arriba, hacia la parte superior. Ahí, ahí, ¿hasta ahí? Ahí, ahí, ahí. Ándate a párrafo. ¿Te ubicas en párrafo? Ahí. Ya, pero quiero ver el párrafo. A ver, hazle clic, ¿puedo verlo? Hazle clic ahí. Ya, ahí no va doble. Va 1.5 interlineado. Va doble en el texto. Posterior también va 0. Está bien, 1.5. Posterior va 0. Ya. Acepta. Ya. Agradecimiento tiene que ir centrado y vea palabra agradecimientos. No va agradecimiento, sino agradecimientos. Y eso va centrado, hija. ¿Ya? Ya. Ya, bien. Ahora sí. Déjame ver. No veo. ¿Por qué ha separado tanto el texto? ¿Por qué de dar lo mejor ha separado tanto hacia docentes? Ya. Pues eso lo tienes que arreglar. Es agradecimientos con ese final. Ese final, ¿ya? Bien. A ver, ándate a diseño de página para ver tus márgenes. El otro, al ladito, ¿ya? El márgenes a la izquierda. El último, el de abajo, donde dice más abajo. Ahí. Hazle clic ahí. Ya, está bien, no se ha movido. Bien, ya. Acepto, cancela, igual, ya está. Bien, sigue bajando. Ya, a ver, por ejemplo, ahí dice, a nuestros compañeros, ¿qué más dice? Por nuestra... hermosa amistad. Durante estos años de estudio y por último nuestra alma mater, nuestra institución educativa profesional. Bien, a nuestros compañeros por una hermosa amistad. Ya, cositas así tienes que revisar, seguimos. No veo número de página. ¿Dónde está el número de página? Ah, no lo hemos puesto. Ya, tienen que ponerle número de página. Tienen que cambiar el índice. Ya, tienen que cambiar el índice. Número de página y organizar el índice. Con el nuevo que usted mandó. Sí, también está muy junto ese índice. A su delegada Nuria, recién le hice llegar un archivo. Ojalá que lo puedan utilizar. Miss, yo lo pasé al grupo, Miss.
Ya, Nuria, muchas gracias, hija. Muy tarde, yo también me había olvidado, Nuria. Y en antes que estaba, de veras, ya les pasé el archivo. Ya, hija. Entonces, allí pueden usar ese modelo que Nuria ya les hizo llegar. Ya, mis, ya, entonces se lo arreglo. Sí, lo arregla. Seguimos. Ya. Miren, acá veo que ya está con número de hojas. ¿Has visto? Ahora, tienes que tener en cuenta, la introducción va con mayúscula a 5 espacios de 1.5. Eso lo tienes que realizar tú misma. Ponlo en rojo para que te acuerdes. Ya, ponlo todo, introducción. 5 espacios de 1.5. Tú tienes que hacer esos arreglos. ¿Ya? ¿A mí 5 espacios como el agradecimiento? Como el agradecimiento, así en las indicaciones generales que les he dado en la segunda semana, y está indicación por indicación. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo de un distrito, digo Sutkanjaya, es nombre propio. ¿Por qué está con minúscula Sutkanjaya? Esos arreglos los tienen que hacer ustedes. ¿Sigues? Ya. Ahora, selecciona el presente de trabajo. Selecciona. Introducción, sepáralo. Ya está muy pegado a... Separa ya. Selecciona desde el presente trabajo hacia abajo. Selecciona el presente trabajo hasta abajo. Quiero ver cuál es tu espacio que estás usando. ¿Cuáles son las medidas que les he pedido? Baja, baja, baja. Baja. ¿Todo? Todo. Toda tu introducción, selecciónala ya. Toda tu introducción. Ya. Ya, hasta ahí. Ándate a párrafo. ¿Cuánto hay de párrafo? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ir ahí en posterior? ¿Cero? Cero, pues hija. Se ha movido, mi hija. Todo, creo que estaba bien. Ya está. Tienes que hacer la revisión en todo, ¿ya? Ya. Ya sigue. Viste, aquí no, no se cambiaba en capítulos, usted creo que dijo la capítulo 2 tienes que cambiarlo, ¿ya? El 2 y el 3. El 2 y el 3 tienes que cambiarlo, ¿ya? En el 2 tiene que hacer referencia a lo que viene a ser la situación problemática. Y en el 3, al marco teórico. Seguimos. Marco teórico. Ya, capítulo. Identificación, ya sabes que va en otra hoja. Sí, es que se ha movido porque he bajado el índice. Ya, sigue. Ya, ahora, volvemos arriba, ¿ya? A ver, Yadira, no te lo puedo revisar así. Sube arriba y centra, baja, baja identificación, centra identificación, céntralo. Céntralo, céntralo, dale enter, dale enter, sigue dándole control Z. Ya, sigue, desde arriba tienes que bajarlo, de ahí lo vas a cortar, ahí hazle enter. Ya, a ver, fíjate, ya estará, sigue, todavía le falta. Ya está, creo. Bien. Allí también arriba, donde dice 1.1, tienes que poner 1 en romanos, identificación del proyecto. También va 1 en romano, identificación del proyecto. Sigue bajando. Eso lo tienes que repetir abajo, ¿ya? No te olvides, sigue bajando, a ver. Ya, ¿por qué acá dice proyecto productivo? ¿Dónde? Dice proyecto productivo. Ahora, no es tampoco, ponlo en rojo para que te acuerdes, no es tampoco en responsables del proyecto. ¿Cuál es el título del proyecto? Ese no es el título de tu proyecto. ¿Cuál es el título? ¿Qué decía en la portada? Empresa prestadora nutricional de snacks saludables, Ribibar, a base de cereales andinos para la población infantil del distrito de Sutkanjaya, Ica. Ya, entonces vas a poner acá, empresa prestadora de servicios nutricionales, hija. Todo copia, entonces. Sí, pero acá después de prestadora le falta servicios. Empresa prestadora de servicios nutricionales de snacks saludables, Ribibar. Ribibar va entre comillas. Entre comillas, ya. Ese es el título, no lo tienes por qué cambiar. Tú más allá me estás hablando de desnutrición, ese no es tu título. Cópialo y pégalo igualito, hasta ICA.
Te pasaste. El 1.1. Ya estás tú en bases teóricas. 1.1. Ya. Entonces todo lo borro, ¿no? Hasta nombre. De nombre para abajo tienes que borrar. El título seleccionado. Para el desarrollo y ejecución, ya, hasta nombre, ay, ya, cámbialo. Control Z, otra vez, ya está. Ve, ya se te movió todo. Uh-huh. A ver, dale control Z, Yadira. Dale control Z nuevamente a todo. Dale, hasta donde estabas. Dale control Z, sigue. Ya, otra vez, ya, hasta ahí. Después de Sutanjaya, dale un enter. Dale enter. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿ves? No, está bien, eso va con mayúscula. Eso va con mayúscula. Ah, con mayúscula. Sí, con mayúscula, quedamos que iba con mayúscula. Y ya borra reviewar, eso tienes que sacarle de ahí. Ahora sí. Ya. Empresa prestadora de servicios nutricionales. De snacks saludables, Rivivar, a base de andinos para la producción infantil de sitio de Sutanjaya. Sigue bajando. Tienes que cambiar, recuerda, es trabajo de aplicación profesional. Trabajo de aplicación profesional. Ya, les dije que no era carrera. Era, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? No era carrera. ¿Cómo les dije que se llamaba? Programa de estudios. No. Ya, programa de estudios. Ya, eso ya ustedes lo arreglan porque así nos vamos a quedar hasta medianoche. Programa de estudios de técnica y nutrición y dietética que a continuación se detalla. Esas viñetas están muy juntas, no se aprecian. Seguimos bajando. Ya. Y las personas a tratar, no son los niños a tratar en tus beneficiarios directos. Ahora, les dije que la palabra directos e indirectos, ¿por qué tienen que ir con mayúsculas si no son nombres propios? Son sustantivos comunes. No tienen por qué estar con mayúsculas esas palabras. Ahí tienen que revisar, ¿ya? Ahora, dice población a tratar. Brenda y Yadira, ¿ustedes a quién van a atender en esa con sus snacks saludables? ¿A quién? A los niños. ¿Por qué ponen ahí a las personas? Tienen que poner a la población infantil o a los niños. ¿Ya? Eso también tienen que tener cuidado. Allí tienen que cambiar eso. ¿Ya? No se olvide, tienen que cambiar eso también. Seguimos. A ver, ¿qué más hay? Entonces esas cositas tienen que ser muy cuidadosas. De Sutanjaya. A ver. Pero los primeros beneficiarios son los niños y después ustedes. Y nosotras como las ejecutoras, las responsables, le dije que podían poner las emprendedoras, las gestoras del proyecto, ¿se acuerda? Ya, seguimos. Ya, después lo arreglas. Ya, de ahí lo arreglas. Avanza, hija. Ya, la ubicación. La ubicación no puede estar allí. Tiene que pasar a la otra hoja. Después del departamento de ahí, que es punto aparte. Ya tienen que ordenar allí. Ubicación, tienes que poner en ubicación dónde se va a ubicar, en qué zona. ¿Dónde se ubica? ¿En qué calle? ¿En qué avenida? Eso, ¿ya? Seguimos. Sí, no sabemos. Especificar, ya está. En el formato que le envía Nuria, allí tienen la duración, ¿ya? Ya lo he cambiado. Ya. Seguimos. Ya. ¿Por qué no lo cambiaste? Ya les dije que el punto 2 era planteamiento y el punto 3 marco teórico.
Planteamiento. Eso lo tienen. No, ahorita no lo vas a poder cambiar. Yo te voy a revisar ahorita tu marco teórico y tu planteamiento, pero ya. Luego tienes que hacer el cambio, como debe ser. Ya, ya. Ya, a ver, ¿qué han puesto en marco teórico? Antecedentes. Allí tiene que ir tres en romanos, marco teórico. 3.1, bases teóricas científicas. Está faltando eso. No veo eso allí. Ya, entonces eso tienen que arreglarlo. Selecciona allí para que sepas o ponlo en rojo que tienes que cambiarlo. Es 3.1, ¿no? 3.3, claro, este es 3.1. Y 3 en romanos es marco teórico. Bases teóricas científicas. No, perdón, antecedentes. Este es 3.1, es antecedentes bibliográficos. Antecedentes bibliográficos. Donde dice bases teóricas científicas es el 3.2. Ese va después. Sí, ese va después. Factores socioculturales, ya. A ver, sigue bajando. Ya, esos antecedentes los vas a arreglar, se pone, no puedes poner 1.2, 1.3, no. Si ustedes lo han hecho así, tendrás que ponerlo directamente, pero no vas a poner 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, nada de ello, ¿ya? Baja. Ahora, los apellidos de los autores y de la asesora, solo las iniciales, nada más. O sea, la F de Fernández, la C de Contreras, la D de Dermali. Ya. Eso lo tienes que cambiar. Lo seleccionas y lo pones, poner en mayúscula cada palabra y ya está. Ya. Poner en mayúscula cada palabra. Ya. Ya está. Ya, a ver, Elin, bueno, ya déjenlo así. ¿Ves? Acá no puede ir 2.1. Tienes que arreglar eso. Ya, entonces vas a darle una mirada. ¿Lo vas a dejar en, de ese modelo? Sí, lo vas a dejar porque ustedes ya lo trabajaron. Pero no vas a estar, pones simplemente el título del proyecto o de la tesis y luego todos los puntos, pero no es necesario que pongas 2.1, 2.2, 2.3, nada. ¿Ya? Y tienes que separar cuáles son tus antecedentes internacionales. Antecedentes. Ah, tengo que poner antecedente nacional, provincial. Internacionales, nacionales y locales, ya para saber. Ahora, allí yo estoy leyendo, a ver, sube, para poder ver. Yo estoy leyendo que esta es una tesis allí. A ver, un ratito. Estoy leyendo que esta es una tesis, dice, título del proyecto 2.1, estado nutricional y condiciones de vida de los niños menores del asentamiento humano Sumaguasi, distrito de La Tinguiña. Entonces, ¿ese qué tipo de antecedente será? Provincial. No, distrital. ¿Cuál de los tres? Solo estamos usando tres tipos de antecedentes. Internacionales, nacionales y... Locales. Gracias, Rosemary. Y locales, ¿ya? Entonces, La Tinguiña es nombre propio. La Tinguiña es distrito de Ica. Ica también es nombre propio. Entonces, esas cosas tienen que arreglar. Ya, entonces, eso ustedes tienen que arreglar. Sigue bajando. Entonces, todo ello vas a corregir, ¿ya? Ya. Todo ello lo vas a corregir. Ya, sigue. Todo lo que son antecedentes los tienes que revisar. Ya. Ahora sí, este sería 3.2, bases teóricas científicas. Ya, bases teóricas científicas. 3.2, bases teóricas científicas. Ya está. A ver, seguimos. Bien. Ya, a ver, para seguir viendo.
Ya sigue avanzando, hija. Requisitos para elaboración de nuestro proyecto. No, no es proyecto, es trabajo, ¿ya? Trabajo de aplicación profesional, no es proyecto, ya saben ustedes ello. ¿Ya? MINSA, el Ministerio de Salud. Bien. Funciones. Ya estás hablando acá del Ministerio de Salud, ¿ya? Sigue, yo estoy mirando. La DIGESA, Dirección General. ¿Ya? A ver, ¿por qué la palabra funciones está con mayúscula? Solo el inicio. Ya, sube un poquito. Quiero ver qué es lo que... A ver, sube más arriba, más, más, más. ¿Qué es lo que has considerado dentro de tu marco teórico? Has considerado... Vas a hablar de la dirección. A ver, pon el clic sobre dirección. Pon el cursor sobre, más arriba, en lo negro. Ahí pone. Ya, ¿con qué letra está? ¿Cuál es la letra? Ya pues, hija, sería el 12. Ya, ahora yo pondré primero, escúchame, yo pondré primero Dirección General de Salud, DIGESA le tengo que poner al lado. La DIGESA no puede ir encabezando, lo que encabeza es Dirección General, ponle al lado de alimentaria, eso, córtalo y pégalo allí. Que puede quedar muy bien abajo. Pégalo nomás que solito se va a bajar. Ya. Mira. Bien. Tienes que subir eso. A ver, ¿qué más tienes más arriba? A ver, ¿qué has puesto más arriba? Más, más, más. Quiero acordarme bien qué han hecho. Ya, ustedes están hablando requisitos para la elaboración. ¿Cómo requisitos para la elaboración? ¿O requisitos para la constitución de qué? ¿Qué requisitos han buscado allí? Sino que el profesor del semestre pasado nos dijo que teníamos que detallar quiénes nos van a como dar la aprobación para poder realizar ese SNAC. Entonces, pero sería pues requisito para la constitución del SNAC saludable. Para la constitución de la empresa, o pone de la empresa prestadora de servicios nutricionales, nada más, de la empresa prestadora de servicios nutricionales. Ya, pero no del trabajo de aplicación profesional, así. Y todo eso va con mayúscula, porque ustedes están considerando los requisitos, a ver, mayúscula. Todo en mayúscula, todo arriba. Todo. Les he dicho que cuando vamos a centrar puntos y consideramos los principales, van en mayúscula, van centrado. A ver, requisitos. Entonces, tienes que ponerle allí, pues, los requisitos necesarios para la constitución de la empresa. Significará el realizar trámites ante dos puntos. Ya, entonces, eso tienes que, los requisitos necesarios para realizar los trámites serán ante dos puntos. ¿Ya? ¿Trámites antes? Ante, dos puntos, ya. Serán ante de los trámites, serán ante. Después de trámites, serán. Ya. Serán, ya, bien. Entonces, ahora sí, ¿qué? Arriba hay algo más, ya no hay nada más, ¿no? Ya no sabes. Ya, entonces empezamos. MINSA, objetivo, sigue. Funciones del MINSA, ya, ahora sí. A ver, un ratito. Ustedes han hecho eso ante el MINSA, ¿no? ¿Verdad? Pero yo no veo cuál es lo que ustedes tienen que presentar allí. Ahí ustedes están poniendo funciones del MINSA, pero... ¿Dentro de esas funciones está, habla algo de su empresa? No. O sea, tú me estás dando un concepto de lo que es el MINSA, las funciones del MINSA, pero no me estás especificando qué te ha pedido el MINSA. ¿Me entendieron? Uh-huh. O sea, tú me estás dando las funciones,
para qué está constituido el Ministerio de Salud, pero no lo que el Ministerio de Salud les ha pedido a ustedes para poder aperturar su empresa. Entonces tienes que observar tu información, porque yo no veo allí relación entre el MINSA, de hecho que es importantísimo para el caso de ustedes. ¿Han considerado ustedes buenas prácticas? Sí, en producción. Manufacturera, sí, creo que es, ¿verdad? Sí. Ya, pero ¿dónde está acá la relación entre el MINSA? De hecho que la hay, eso lo sabemos, pero yo quiero verlo allí, pues, escrito en ese texto. Entonces, ten cuidado con esa información, tienes que añadirle, ¿ya? Lo que el MINSA les pide, ya sigue bajando. Igual, una DIGESA, ¿no? La DIGESA también, igual. Ingresa a la página de la DIGESA y debes encontrar algo de la DIGESA. De la dirección, ahora, ya, registros públicos. Ya, a ver, acá también la SUNAR, ¿qué les da a usted? La SUNAR, ¿qué les entrega? El registro único del contribuyente, ¿verdad? Uh-huh. ¿O no? No, esa es la SUNAR. ¿Está bien, pues? A ver, sigue. Este es registros públicos. Ya, a ver, coloca tu cursor después de sistema, antes de base legal, después de sistema. Conforman el sistema. Sigue bajando, sigue un poquito, baja. Allí. Arriba, conforman el sistema. Hazle clic después de sistema. En el mismo SUNAR, hija, la última línea de SUNAR. Sigue bajando. Una más. Sí. Una, allí. Dale un enter. Hazle clic ahí, dale un enter. Pone punto, porque le has borrado el punto. Dale un enter. Presiona la tecla de tu computadora. Hazle un enter. Ya está. Ya, sube ahora. Pues, ¿viste cómo cambió? Así tienes que hacerlo. Sube. Yadira, sube. Suprime allí. Suprime ese espacio que se generó con el enter que le diste. Ah, ya. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Sí. Quería que no puede quedar la palabra sistema abierta. Cuando sucede eso, le pones el cursor, le das un enter y vuelves a subir la información y no pasa nada. Igual te está pasando en SUNAR, en base legal, mira cómo está, qué feo que se ve. En base legal, SUNAR, ¿qué dice allí en SUNAR? A ver, dale un enter, luego es SUNAR. Ya, igual vas a tener que revisarla. La información no puede quedar así toda abierta, toda perdida. Y me estoy dando cuenta que no estás manteniendo los márgenes. No estás manteniendo el 00. Parece que le has hecho separación en posterior. Ya te he tenido que mover. Eso lo has hecho en párrafo. Se ha movido porque nosotros lo presentamos con todos los márgenes correctos. Ya, eso es en párrafo, hija, eso es en párrafo. Ya, entonces, ya. También lo revisa, sigue bajando, a ver, ¿qué les está dando acá la SUNAR? Ya. O sea, la información sí, son organismos que ustedes tienen que recurrir para poder crear la empresa. Lo que te está faltando es esa relación, pues, entre la SUNAR y mi centro nutricional, entre el INDES y mi centro nutricional, entre la DIGESA y mi centro nutricional. O sea, ahí tienes que ver la relación, qué es lo que te pide. Porque si yo lo pongo así es genérico. Pero ¿qué te ofrece? ¿Qué te da? ¿Qué te solicita? Ya está. Si ustedes han considerado esa información, tienes que buscar tú esa información. Acá estás hablando de defensa civil, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles son los objetivos? Ya. Pero ¿qué es lo que te, por ejemplo, qué es lo que le pide a ustedes Defensa Civil? ¿Qué les pide a ustedes para que puedan funcionar su empresa? ¿Qué les pide? Que no hayan pérdidas humanas. Ya, pero está bien. Pero ustedes como empresas, ¿qué es lo que tienen que, qué es lo que hace INDESI? ¿Va a su establecimiento? ¿No va al establecimiento? ¿Qué función cumple? Toda empresa que necesita o desea estar en actividad tiene que tener la autorización de Defensa Civil. Ahí Defensa Civil inspecciona el local y dice, sí, este local está bien. Está apto para él. Está apto, efectivamente, para que ustedes puedan brindar el servicio. Todas y todos los locales necesitan la supervisión de INDESI. Ya, porque si no tienen eso, son multados. No puede funcionar sin que INDESI lo apruebe. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes han visto
antes, no sé si se acordarán o les habrán contado, al frente del, por la Plaza de Armas, al frente de Electra, lo que hoy es Azteca, Electra, se ubican. A ver, se ubican por allí, cualquiera de que está en el Zoom. Sí, mi, sí. Ya, hay un local grande, inmenso, de 5 pisos. Ese local era famosísimo. Allí funcionaba el Instituto San Agustín, un instituto tecnológico también, antes de Yalebe. Funcionaba un colegio y funcionaban la Academia Mariate y una serie de instituciones, porque era pues un local grande, es un local grande. Pero lamentablemente luego el terremoto del 2007, INDECI no ha dado permiso. Está es peligro estar allí. Y ese local está cerrado, ¿no? Y se imaginan ustedes, miren, ese local cerrado con toda esa posición estratégica que tiene, que está en el centro de Ica y no lo puedan usar, ¿no? Qué pena. Pero no pueden hacerlo porque allí sí podríamos generar la pérdida de vidas humanas, ¿ya? Si es que se brinda algún tipo de servicio. Entonces, para eso está Defensa Civil, hija, ¿ya? Entonces, revisen eso. ¿Qué les ofrece Defensa Civil? Sigue avanzando. Ahora, también vas a arreglar donde dice Desarrollo Sostenible del Perú. ¿Has visto cómo está Perú? No puede quedar la información así, se ve feo. Así tiene que quedar. Entonces, simplemente, si ya no puedes, tienes que generarlo. Ahora sí, ¿viste? Tienes que buscar la forma, pero dándole enter se soluciona. Digemil. ¿No es Digemil? Ahora sí. Yo dije, ¿de qué país me lo han traído esto? Dije, ¿Digemil? No, nada en Perú. Sigan bajando, a ver, avancemos, que todavía nos faltan 90 hojas. Ya, ¿qué te brinda este? Ya, pero eso del distrito fue creado, eso no, nada de eso. Ya le sacas que Manuel Prado, no. Ponle que nos da ese, la municipalidad de Sutanjaya. ¿Qué les tiene que dar ustedes? La licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento. ¿Ya? Ahora, allí dice, gobierno regional, va con mayúscula la G y la R. Cris Caballero. Caballero Peña Cristel. Ahí otra vez volvió, salió e ingresó. Ya, donde fue creado, eso le sacan, por favor, ya, sigue bajando. Ya. Ya, eso ya. Centro de preparación, ya, ponlo en el centro, eso va centrado. Ya todo, ¿ves? Tienen control Z. Dale un enter, pues. ¿Ves? Tienen que arreglar ustedes, se les ha parece que cuando han copiado y pegado no han guardado el derecho, clic derecho. Ya está. Ya sigue. Ya, ahora, luego de 2 puntos yo inicio con mayúscula, imagen número 2, 2 puntos mayúscula, material de cocina. Allí. Ya seguimos. Ya igual acá tienes que arreglar tu modelo. Ya eso lo arreglan luego. Sigue bajando. Ya están. Ven a sus cuchillos, creo que están. Ya, ahora, cofia. Mira, ponle ahí ponle lente, el cursor. Ya. No debe ir subrayado. Debe ir con Arial 12. ¿Ya? Todo eso está con Arial 11. Está 12, mi. ¿Segura? Sí, acá está 12. A ver, baja barbijo. Igual 12. Ya, hija. Entonces pones. Ya está. Ya. Después lo ya eso de ahí lo arreglas, ¿ya? Zapatos, tocotas, guardapolvo y está. Ya, cereales. A ver, cereales andinos ya es otro punto del proyecto. Mayúscula. Todo lo que ustedes van a separar por texto, van a separar la información, necesitan a esa información categorizarla. Tú primero has hablado de todas las instituciones que te van a permitir la creación de tu centro. Segundo, has hablado de qué son los centros. ¿Cómo será el centro de preparación? Y ahora estás hablando de los cereales andinos, ¿bien? Seguimos bajando. Uh-huh.
Ya, allí tampoco veo que estás guardando los espacios, ¿ah? Tú seleccionas y te aseguro que no tienes anterior cero, posterior cero. En párrafo. ¿Ves? 12, 12. ¿Acá es? Cero, anterior cero, posterior cero. En ambos tiene que ir. Acepta. ¿Acá es? Bien, doble, doble, doble. Siempre va a ser doble. Ah, vale. Pero mira tus espacios. ¿Ya? En todo eso tienes que ordenar. ¿Ya? No pueden quedar esas líneas. ¿Ya? Ahí pon este con rojo para que se acuerden. Ya, seguimos. Cañigua, Arial 11. Yo veo que hay Arial 11. Ahí me indica, tu cursor me indica que hay Arial 11. Y ahí acá está en Arial 12. Ya ves, suelta. Y no, ¿por qué allá me sale Arial 11? Este espacio hasta que sale así. Ya. Ya, entonces eso tienen que ver. Ya sigue ahí, dice. Ya saben que no tienen que quedar, no tienen que quedar esos espacios. Una vez que lo justifiques con 00, ya esta información va a subir. ¿Por qué la palabra nutricional tiene que ir con mayúscula? ¿Por qué razón? Si es un sustantivo común, no es sustantivo propio. Ya, sigue. Ya, energía, usos, ya sigue bajando ya, ya sigue ya. Aquí dice Ñañigua, creo que dice, con G, también se escribe con G. Sí. Era su hacia. Ñañigua, es la Q. Ah, ya, me pareció G de acá. Bien, sí. La Kiwicha. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay esa separación? No sé. Ya, entonces tienen que ver. Uh-huh. Si sí, ha sido el formato cuando usted... ¿Y por qué tiene que estar en cursiva? Nada va en cursivo. Esa letra está cursiva. Amarán, ¿qué dirá ahí? No está en cursiva. Ahora sí. Bien. Sigan bajando. Mire esos espacios que tienen. Ya, planta ya, D tiene que ir separado. Planta D tiene que ir separado, ¿ya? ¿Dónde? Planta D. Es una planta de la familia de las amarantas. Amarantáceas. Ya está. Uh-huh. Baja. Cultivo, sigan bajando. Ya. Allí donde dice se muestra, solo pon kiwiche en forma natural. No ponga se muestra. Kiwiche en forma natural. Entonces a todos le quito se muestra. Sí, quítale, quítale. No, no, no se ve bien, ¿ya? Y ya sabes, luego de dos puntos va mayúscula. ¿Ya? Quitar. Seguimos, a ver, avancemos. Tienes que revisar tu ortografía. Este cuadro está del mismo tamaño del otro cuadro. Los cuadros tienen que mantener simetría. Ya, tienen que mantener simetría. Ya está, sigue. Usos, ya, seguimos. La quinoa. Ya, igual tienes que arreglar allí. Cultivo y así. Pásame toda esa información. Ya arreglas lo que es nutricional. Todo eso ya lo arreglan ustedes. Esos espacios que están en blanco tienes que arreglar, ¿ya? Ahí he visto área internacional de la quinoa, no sé qué. Hay espacios en blanco. Ya, ahora, ¿de qué vas a hablar? ¿De los alimentos? Aporte nutricional de los alimentos. Ya. Ya, pero... Ya, los macronutrientes, micronutrientes. Ya, eso necesita. Aporte nutricional de los alimentos tiene que ir en mayúscula. Pues, hija, ese ya es otro punto. No es el mismo punto que sería el de Sandino. Ah, vale. Es otro punto. Centrado y con mayúscula. Ya. Ahora sí. O sea, acá ya vas a hablar de los alimentos, de los tipos de alimentos, seguro, qué es alimentación, qué es nutrición, ya todo. Pásame toda esa información. ¿Macronutrientes los pongo en negrita? ¿Perdón? ¿Macronutrientes los pongo en negrita? Sí, ya, pues de hecho, si lo estás definiendo. Ya.
¿Ya? Ya, sí. Juana, por favor. Ya, también hay. Juana, estoy en clase, en el cuarto. Ya. Seguimos. Ya, ya soy, ustedes son las expertas en esos temas. Todas ustedes que están ahí en nutrición. Ya, ya saben qué es cada cosa. Ya, este es otro punto. Loncheras saludables. Ya, eso es lo que ustedes van a brindar, los snacks saludables. Entonces le pongo snacks o ya. O sea, es decir, el snack se ha usado como una lonchera para que los niños puedan llevarlo también a la escuela, entonces por eso le pusimos ya, la importancia de una lonchera saludable. Ya está, ya está. Sigue. Déjalo así entonces, si es lo mismo. Eso también le pongo mayúscula. Sí. Ya. Funciones del técnico. Mayúscula. Ahora, ustedes me hablaron de barras energéticas. El grupo de ustedes no es el de barras energéticas, ¿no? Porque hay otro grupo de barras energéticas. No, es otro. Ya. Ya, pero ustedes, ¿qué van a hacer con las barras energéticas? ¿Van a hacer de, van a vender Noa, de kiwicha? Ya, ese es el snack es así en forma de una barrita, por eso es que le pusimos barras energéticas también en el concepto. De ya, eso. ¿Y las loncheras? ¿Cómo es? ¿Dentro de las loncheras también van a ofertar las barras energéticas? Por eso, dimos la opción de que las barras energéticas también sean llevadas como lonchera para los niños, por eso que también pusimos el concepto de eso, ya que también con la encuesta que hicimos, también hicimos varias preguntas sobre qué era una lonchera saludable a las madres. Ya, y por eso es que pusimos eso. Sí, pero tu empresa está netamente a los snacks saludables. Yo imagino que las barras energéticas van a ser parte de ese snack saludable. Esa es mi pregunta. Claro. Ya. Sí, mis. Ya, sigue. Funciones del técnico, función del licenciado, ya está. Ya sigue. Estado de salud de la persona. A ver, ahí de quién estás hablando, ¿de ustedes? Sí, aquí hablamos de que la persona que manipula el alimento debe estar en correctas condiciones de salud, ¿no? Y aquí abajo en los hábitos que debe practicar durante el preparado del snack con la barra. Entonces, pero ustedes lo van a hacer, entonces eso iría dentro de las funciones de ustedes como técnicos en nutrición. También vamos a estar nosotros dentro de la preparación, elaboración y... Ya, partamos de que la empresa Yadira es tuya y es de Brenda, de las dos. Pero necesitan, sí. Entonces esas funciones las van a cumplir ustedes, entonces eso quedaría bien dentro del técnico en nutrición. Porque ustedes hablan de la persona allí, por eso, ¿van a contratar a alguien adicional a ustedes? ¿Cómo es? Sí, a una persona más, a un repostero, ya. Pero nosotros siempre vamos a estar ahí apoyando. ¿Lo han considerado dentro del presupuesto? Por eso, o sea, la idea es que la empresa sea de ustedes al inicio. Ustedes son las emprendedoras, ustedes están iniciando todo, que salga de ustedes primero. Claro. Entonces, te pregunto, si ustedes van a contratar a alguien más, tiene que aparecer en presupuesto. Tienen que ponerle un sueldo a ese señor o a esa señora que las va a ayudar en el trabajo. Y entonces eso ya lo deciden ustedes. Si van a contratar a alguien, pueden dejarlo allí. Pero yo les sugiero que sea dentro de las funciones, porque eso te va a preguntar a ti la nutricionista. La licenciada en nutrición, el día que ustedes sustenten, les va a decir, señoritas graduandos, ¿qué función cumplen ustedes en el centro? ¿Qué criterios deben de tomar a la hora de manipular los alimentos? Y tú vas a decir, no, eso se va a encargar la persona, pero yo te estoy preguntando a ti, tú eres la técnica en nutrición, la empresa es tuya. Entonces, determinen bien eso. Ay, ya, pues, ¿qué vas a repetir? Buenos hábitos. Ahora, si esta información ustedes la trasladan allí, aunque esa información a mí más me gusta para que aparezca en el 5.3, ¿ah?
que es la práctica, a ver. Pero si ya han considerado ustedes los snacks saludables allí, ahí lo dejarán. Quiero terminar de ver, ¿ya? Sí. Ya, ahí están diciendo que tiene que usar este, ya lo han puesto creo, ¿no? Las mascarillas, todo eso, ¿no? Están haciendo hincapié en ese uso, ya. Sigue. Patillas cortas, bueno, ya. Definición de términos básicos es 3.3. Alimento, lo sacan. Alimento no merece estar allí. ¿Quién no sabe qué es un alimento? A mí sí hay personas que no saben cuál el concepto de qué es un alimento. Ya, pero no merece. Alimento. Ya. ¿No van a saber qué es alimento? Yo hasta un niño tengo que salir me va a decir qué es alimento. ¿Ya? Ya, alimento elaborado. Ya, elaborado, bueno, sí. Ya. Perecible, no, bueno, de repente nosotros manejamos que es perecible, no perecible, bueno, ya, porque ahora tanto que se dice, en caso de sismos lleva alimentos no perecibles. Atún, te dicen, entonces ya al menos hay una idea. O no perecible, que dice, el atún, por ejemplo, te dicen, ya. Contaminado ya también, sabemos qué es eso, ¿no? Bacterias, bueno, ya, cadena alimentaria, ya, bueno, pasa, calidad también, detergente, pero ¿quién sabe qué es detergente? Eso no va. Y eso lo quita. Manipulador de alimentos, ¿por qué está así? A ver, hazle clic sobre manipulador de alimentos, selecciona toda esa palabra. Es Ariel 12, ¿por qué está así? O yo estoy viendo mal. A ver, ándate a fuente. A fuente, ahí arriba, fuente. Abajo del punto rojo, ya, ándate ahí. Yo lo prefiero por ahí. Ándate avanzado. Al lado de fuente, arriba, avanzado. Está normal, ya. Porque cuando ves este espaciado, se ya afecta. Ya, detergente, también veo rara la palabra detergente, veo la palabra manipulador de alimentos, veo raro. Este también lo quito. Manipulador de alimentos, también lo quito. Sí, sí, ya estás hablando de más, ya has hecho una definición de ello. Ya. La palabra desinfección, a ver, selecciónala. Haz lo mismo, a fuente, ándate, como te expliqué, ándate a fuente, a ver, ándate a fuente. Quiero ver ahí, ¿cuál es el error? Fuente. O yo soy la que, ¿ves? ¿Te diste cuenta? Escala 100. Allí tiene que ir 100, 100, siempre va a ser 100 escala. Estaba bien escala. Expandido no puede ir, espaciado tiene que ir normal. Allí, acepta. Yeah. ¿Te diste cuenta de la diferencia? Ya, entonces revisen eso también. Pues decía, veo la palabra rara, pero no salió nada en antes. Ya, contaminante, sí va. Sí va. Desinfección, bueno, ya sigue, sigue bajando, sigue. Solo necesitan 15 palabras, ¿ya? Registro, sigue bajando. Avanza rápido, hija. Tosifección. Ya, están bien las palabras, pero si tú vas a considerar contaminación fisiológica, tiene que ir en orden alfabético y la C, pues, no es la T, ¿ya? Tienes que ordenar esa palabra, A, B, C, D, orden alfabético. Y no va con números, va con viñetas. Sigue, ya, y eso ya pasamos. Avanza, ahora vamos a ver. Todo eso está en el... Yo a ustedes les di un archivo la segunda semana que dice indicaciones generales. Allí está claramente... escrito todos los cambios que tienen que hacerle al proyecto. Planteamiento del proyecto. Sigue bajando. Ya, situación problemática, ya. Ya. Ah, esto falta cambiar. Sí. Esto fue la cambiar porque hemos cambiado el título, ¿no? Sí, hija, porque si tú me lo pones así contra la desnutrición, no. No puede ser que es un artículo, lo que yo quiero que ustedes vean acá, que esta es una alternativa saludable para mejorar la alimentación, pero si me lo ponen como, ya les dije, como desnutrición, no nos va a ayudar el proyecto. No nos va a ayudar la forma del proyecto, ¿ya? Justificación también tienes que mejorarla, ¿ya? Tú hablas allí a base de cereales. Contra la institución, no, para la mejora de la salud, porque se ha demostrado que estos cereales andinos tienen cantidad de nutrientes, que a edad infantil es positivo, no sé, para su crecimiento, todo lo que ustedes encuentren. Importancia ya no va. Ya no vaya. Ya no va importancia. Ya, déjalo en rojo, de repente esa importancia te puede ayudar para otra cosa.
Que no lo han cambiado, yo quiero revisar los proyectos ya listos. Si esa función es de ustedes, ya tienen un mes con el proyecto, de más para que lo cambien. Ya, ayuda a reducir la nutrición y menos con nuestro convenio a base ya, ayuda a reducir los índices. Pero no es tu objetivo. Tu objetivo no es crear una empresa que brinde alternativas nutricionales. ¿Sí? Yo lo puse así porque como el anterior que estaba el objetivo aparecía como comprobar, entonces quise cambiarlo un poco porque usted dijo que no se podía poner comprobar porque no estábamos buscando al final comprobar si de verdad hacía efecto o no. Ustedes lo que están buscando es la creación de la empresa, no se olviden. Ajá. ¿Ya? Ya crear una empresa que vende servicios nutricionales, ya. Ahí lo tienen que arreglar bonito lo que es tu objetivo general. Implementar, elaborar proyectos de sanidad vigentes, comprar propiedad de beneficio. Hoy tienes 5. Solo te quedas con 3 objetivos. ¿Ya? Revisa, solo con 3. La semana pasada que estuve acá, trabajé con el grupo anterior y mejoramos sus objetivos. Entonces, denle una revisada también a los videos. Ahí están. En los, todos los videos, lo que hemos tenido, está subido en la plataforma, ¿ya? A ver, tu encuesta. Ya, a ver, sube un poquito. Les dije también, hija, de que el cajón, el cuadro de arriba, tiene que tener simetría con el gráfico. No va tabla, va cuadro. Ustedes parece que no han hecho revisión del proyecto. No va tabla, va cuadro, número uno. Va uno en la pregunta. Tabla, en vez de tabla se pone cuadro. ¿Aquí? Tabla uno, hija, cuadro uno. Por favor, revisen ese archivo que dice indicaciones generales. Allí va cuadro. ¿Acá va cuadro? Va, hija, arriba donde dice tabla. Allá. Cuadro, número uno, mayúscula. Cuadro y gráfico va con mayúscula. Ya, ahora, ¿por qué está tan...? Antes de la pregunta, ¿sabe? Tienes que poner uno. ¿Sabe usted uno. Si la pregunta uno? Pues dije la pregunta uno. Ya está. Esa tabla, ese cuadro está muy ancho. ¿Ve cómo está de ancho? Tienes que reducirlo. Ya, ahora sí. Sobre tu gráfico. Hazle clic derecho sobre tu gráfico. Sobre la bola. Sobre la bola. Ahí, mejor me entendiste así. Ándate a formato de etiqueta de datos. Baja. Arribita, allí. Ya está. Hacia el lado derecho donde dice opciones de etiqueta, hazle clic a valor. Baja, en esa línea. En ese cuadro de diálogo que te ha salido. Donde estabas en antes, opciones de etiqueta, hija, lo tienes ahí en azulito. Baja, ahí, ya. Ahora sí, no te sale. Te tiene que salir... Está entonces tu cuadro, tienes que, sácale nomás, desmárcale valor, no te está saliendo, te sale lo mismo. ¿Ya? Mira. Te tiene que salir 37%, 138,37%, 240,63. Ya tienen que arreglar eso. ¿Ya? Baja. Abajo dice, observamos que él en análisis e interpretación, allí tiene que decir análisis e interpretación. Sí, eso ya les he dicho, análisis e interpretación. E interpretación. No, eso va con minúscula, solo la A va con mayúscula. Tipo oración, nada más. No hace caso. Minúscula y luego tipo oración. Observamos que el 63%, ya. Ese 63%, entre paréntesis, tienes que ponerle la cantidad de población que es. ¿No era 240, creo, o 200 cuánto era? Sí, 240, ven, 240, entre paréntesis, 240. 240 y cierras paréntesis. De la población de Subtanjaya, si sabe que la nutrición infantil es del 17%. Ya, a ver, lo ideal para hacer tu análisis e interpretación, tú tienes que poner allí, en el gráfico número 1, observamos que el 63%
entre paréntesis, 240 encuestados respondió por la alternativa A, frente al, 37%, entre paréntesis era 138, ¿no? Alternativa, ¿qué alternativa? A, B, C, D, ¿qué alternativa? A. Puedes poner frente en contraposición. Respondió por la alternativa A, frente puedes poner. Después de A, frente, puedes poner en contraposición del 37%. No, puedes poner frente, puedes poner en contraposición, tú eliges. Ah, ya, frente. Al 37%. ¿Cuánto era 37%? Era 130 y... Borro todo esto. De hecho, que tienes que borrarlo eso. Así no se hace un análisis. Entre paréntesis. ¿Cuánto era? ¿138? No, hija, no puede ser 240. 240 es el 63%. ¿Cuánto es? Ay, ya, ya. 138. 138. Uh-huh. Ya. Entre paréntesis, 138. Entre paréntesis. Ay. Ya. Eligió la alternativa. Eligió la alternativa. Eligió la alternativa B. B. Punto seguido. Puedes poner demostrándose, entendiéndose, deduciéndose, demostrándose que la mayoría, en este caso como es 63% es la mayoría, que la mayoría de los encuestados, que la mayoría de los encuestados, ya, ¿cuál era la pregunta? Sube. Que la mayoría de los encuestados sabe que es una, sabe que es desnutrición infantil. Así tienes que hacerlo en toditos. Sabe que es desnutrición infantil. Que es desnutrición infantil. Eso es un análisis e interpretación. Así tienen que hacerlo. Sigue bajando. Ya está. Ya está. Sigue, a ver acá. Menos, ya tienes, sí, tienes cuatro, está bien, tienes cuatro, ya. O sea, me refiero a la cantidad de alternativas que hay. Ahora, donde dice tabulación, sube un poco más. Dice tabulación de encuesta. Eso solo se pone para la primera, para el primer cuadro. Después le sacas. Después viene cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4. Eso le sacas. A todito le tienes que sacar. Solo queda en la primera. Quitar. Ya. Pásame tus preguntas. Todas las preguntas que tengas, pásalas. Todas las preguntas. Nuria, la semana pasada le revisé a su grupo, ¿no? Sí, Miss. Ya, ¿tu grupo y quién más trabajé? Solo el tuyo. No solamente nosotras, Miss, con Rosemary éramos. Ya, entonces recién voy revisando dos grupos ya. Sí, Miss. Ya está. Ya, la técnica del muestreo sigue bajando, a ver. Sigue bajando, hija. 378 ya. Plan de acción, elección del tema, matriz, personas encuestadas. Ya, allí donde dice personas encuestadas, ya, tienes que poner la relación de personas encuestadas en evidencias, en la segunda evidencia. Ya, porque, o número, más que relación, número de personas encuestadas. Porque yo si digo personas encuestadas, no voy a saber, hija, si este es un anónimo. Solo han encuestado a tantas. Ya. Allí inclusive va mejor la encuesta de opinión, pero déjalo así, sigue bajando. Número de artefactos e instrumentos, boleta de compras, documentación de trámite, ya sigue. Receta del SNAP, ficha de registro, comprobar presentación. Ahora, esto lo tienes que volver a replantear, porque si ustedes tienen, a ver, sigue bajando. Tenían 4 o 5 objetivos iniciales, ¿ya? Tienen que replantear eso. Porque acá dice, evaluar a los niños bajo supervisión del nutricionista. Ustedes no van a hacer eso. Demostración de las características. Bueno, puede hacer en el marketing. Pero la evaluación de los niños no. Observación de sus beneficios a los niños tampoco. Ustedes no están haciendo eso. Pero, ¿no eran 3 nada más? Por eso, ustedes tienen que evaluar cuál les sirve. No es cuestión de que yo borre las 2 últimas, sino ustedes analicen con cuál objetivo me quedo.
¿Ya? Ese de promocionar el producto podría ser este en la cuestión de marketing. ¿Ya? Por favor, revisen su tanjaya mayúscula. Sigue bajando. Cronograma de actividad. Ahí en el que le he pasado a Nuria, allí ya tienen el cronograma de ahora, ¿ya? Que termina en febrero del 2021. Presupuesto. A ver, equipos, tienes que mejorar tu presupuesto. Eso lo he dicho la semana pasada. ¿Dónde están tus materiales? ¿Qué vas a usar tú? ¿Tus guantes? ¿Dónde van a poner los snacks? Ya los tuppers, las loncheras, no sé. Ahora, pues, no te voy a pedir que la palta, de repente la lechuga, esas cosas sí son egresos. Pero cuando hablamos de cálculo de capital inicial, es todo. Todo lo que yo necesito, hasta la aguja que necesito en mi empresa, allí tiene que ir en presupuesto. Recordemos que el presupuesto es anual. Y vuelvo a decirles, nadie abre una empresa con 970 soles. Tienes que aumentar presupuesto, es muy bajo. Y entonces allí lo tienen que mejorar. Te falta también tus artículos de limpieza. O sea, ese centro no se limpia. Yo no veo ni una escoba. ¿Ya? Ni una... esos paños de limpieza, esos paños amarillos, esos escobas bright, nada de eso veo. Ni una lejiana. Todo eso tiene que ir allí. Ya, egresos. Insumos. Bueno, esto sí. Las bolsas de papel tú las puedes comprar en cantidad y eso puede ir en tu presupuesto, no necesariamente en egreso mensual. La cinta, los moldes, eso allá que se vaya el presupuesto, los empaques que se vaya el presupuesto, el material de limpieza que se vaya el presupuesto. Esos tienen tiempo de duración. En insumos tú tienes que poner allí lo que necesitas, de repente una papaya, la papaya ni modo, no la vas a comprar para el año, ¿no? Pero... Yeah. ¿Qué más necesitas? Tu lechuga, tu pepinillo. ¿Ya? Entonces, esas cosas que necesitas para preparar tus loncheras saludables, tu quinoa, esas cosas, puedes ponerla allí. ¿Ya? Ay, ay, ay. O de repente pueden comprar en paquetes grandes y lo tienen, porque si ustedes, eso está bien cuidado, bien rotulado, bien protegido, yo no creo que se malogre. ¿Cuánto tiempo de vida tiene? Si tú compras, por ejemplo, cuando se compra una avena, ¿no? ¿Cuánto tiene una avena chiquita? ¿Cuánto tiempo tiene de vida, no? O sea, eso no se compra todos los meses. Yo compro ahí, está guardado y, claro, pues con las condiciones adecuadas para evitar que se pique, que se honguee, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ello. Sigue bajando. ¿Qué egresos tienes? Profesionales técnicos. A ver, no entendí. Profesional técnico, ¿cuánto se van a pagar? ¿75 soles cada una? ¿Qué pasó allí? Tienes que cambiar esos ingresos. Ay, ay. Ya, Nuria, me parece que no te hice el cambio en el tema de, hija, en el tema de ingresos, ya lo voy a revisar y más tarde te lo acomodo y te lo paso, ¿ya? Ya, mi, gracias. Ya, ahí me está faltando, me parece que ese no le hice. Ay, productos vendidos por día 20, días trabajados 25. Ya, tienes que reformular tus ingresos y egresos, ¿ya? Tienes que reformularlo. ¿Ya? El financiamiento, les dije que iban, ahí dice proyecto educativo. ¿Ya? Tienes que cambiar, pareciera que este es un proyecto antiguo, tienes que cambiarlo. ¿Ya? Trabajo de aplicación profesional. En el financiamiento iba el nombre de las dos. ¿Ya? Yo no sé por qué tienes este modelo. Nosotros llegamos hasta 3.45. Continuidad y sostenibilidad está en plan estratégico, no está acá. Entonces eso lo tienes que pasar a plan estratégico. Allí en financiamiento tienen que ir los apellidos de ustedes dos. 50% y al costado la cantidad que cada una va a invertir. Si ustedes tienen de presupuesto 8.000 soles, cada una invertirá. ¿Cuánto sería? Si su presupuesto es... Si su presupuesto será 8.000 soles, por ejemplo, ¿cuánto invertirá cada una? 4.000, 50% cada una. Ya lo expliqué también. Baja. Ya, tienes que... Esa sostenibilidad continua tienen que ponerlo donde corresponde. Sigue bajando. Demostración práctica. Título. Acá sí no hay orden por ningún sitio.
¿Dónde están tus espacios? Y entonces, ponlo en rojo. Ese no es el título ni es el espacio. ¿Ya? Es dos, dobles. Y no es el título tampoco. ¿Ese era el título? Sí. Espacios. No, no era, pues era de servicios nutricionales. ¿Te acuerdas que le cambiamos? Ese no es el título. Tú, el título tiene que estar igual en la portada, en el 1-1 y en el 4-1. En esos tres sitios tiene que estar el título. Ya sigue pasando. Visión es lograr que la empresa, ya. O empresa es poder ayudar, ya. Bajamos, actores. Licenciada en nutrición, ya está. Su diagrama, población técnica 1, ya. ¿Ves? Acá está el plan estratégico. Ya está. Uh-huh. Y no ya. Recuerdo que en el nuevo haya 4-6, ¿eh? Así que revísalo. Ya. Toma el modelo que les he enviado y guíate del modelo, ¿ya? Ya, okay. Allí tiene que ir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza completo. Hay que detallar cada uno. Sí, tienes que detallarlo y está muy ancho el cuadro. El cuadro tienes que reducirlo. Cada uno. Ya, a ver, seguimos. Todo eso va con mayúscula, ¿ya? Ya de allí lo haces. Todo va con mayúscula. ¿Conclusión? ¿Está bien con mayúscula? No, 5.1. No, 5.1 ese es. Pero, Yadira, después de cada capítulo se vuelve a repetir el capítulo en Arial 12. Si yo digo capítulo 1 o pongo 1, 5, o sea 4, demostración práctica, cuando empieza a detallar se vuelve a poner demostración práctica, 4.1. ¿Me entendiste? No. Se vuelve a detallar. Yo digo, todo ello igualito, pero en Arial 12 sobre conclusiones. No se empieza así nada más. ¿Ya? No se empieza así nada más, ya. Seguimos. Ya seguimos, sigue. Recomendaciones 5.2 y va a un costado. No va centrado, va hacia el lado izquierdo. Ya, sigue. Uh-huh. Sigue. ¿Ya eso qué es? Lavado de manos. 5.3. ¿Qué es el 5.3? ¿Mm? Propuesta de aplicación profesional. Ya eso lo hacen ustedes. Vamos a seguir avanzando. Ahora, así de directo, tú tienes que poner... dentro del servicio que vamos a brindar, consistente en tal cosa, realizaremos las siguientes acciones. Tú tienes que explicar allí. No es que de frente vienes y pones lavado de manos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué propuestas están haciendo? Sigue bajando. Lavado de manos. ¿Qué más? Ya. Muy bien. Propuesta profesional. Las barras ya está. Bien, sigue. Ya lo que están haciendo. Bibliografía. Esa bibliografía está en la letra, no sé qué letra es. ¿Qué letra es? ¿Es Arial? ¿Ves? No es Arial. Arial 12, ya. Bien. Eso me falta cambiar. Ya, falta anexos, yo no veo anexos. Y completa y mejora tu propuesta de aplicación profesional, porque eso es lo que te va a preguntar a ti. Te van a preguntar a ti el día de la sustentación. Ay, así dice anexos, bien. Ya sigue bajando. Matriz, ya. Modelo, ya. Está causa 1, causa 2, ya lo tienen esto, ya. Se requiere una propuesta nutricional, ya. Preguntas. Allí arriba debe de decir evidencias fotográficas. Tiene que decir todo con mayúscula, evidencia. Si no es foto, es fotografía número 1.
Y en esa foto podemos observar a la técnica en nutrición, a la estudiante de técnica, ya sabes que va con mayúscula, ya, a ver, con minúscula, perdón. ¿Técnica? Ya, hijita, fotografía va con mayúscula, la palabra estudiante es la que va con minúscula. Ya, eso lo arreglas. Fotografía va con mayúscula. Está, ya. Evidencias fotográficas. Centrado. Evidencias. Estamos hablando de varias, no estamos hablando de una. Va centrada. Negrito y centrado, ya. Solo para la primera foto se pone evidencia fotográfica. Está muy bien. Abajo, evidencia fotográfica. Corre. Ya está. Ya, Miss, después la regla. A ver, ¿quién es ella? A ver, para conocerla. Yo, Miss. A ver, ¿quién está entrando recién? Ya que estamos de salida ya. A ver, ella es, tú eres hija. A ver, para conocerte, pues, si no, no. Ya, Yadira, ya, sigue. Uh-huh. Esas fotos tienen que tener la misma, el mismo tamaño. Ya, tienen que ser la misma, este, más larga, está muy flaquita la foto, más largas, un poquito más anchas y todas del mismo tamaño. Ya. Yeah. Yadira también, ¿dónde está tu compañera? Ah, es que primero eran las, ahí, ahí es la otra. En esa foto, mi. Brenda estaba acá, ya. Entonces ahí tienen que arreglarla, ya, bien. Bien, hija, ya creo que terminamos contigo. Solo necesita, esta sí, está bien. Ah, no, pero no son, no son las dos, ¿no? Se dan cuenta, ¿sí?, que la foto no se aprecia, tienen que hacerla más larga, uh-huh, ¿ya? La foto más larga, más larga, más hacia abajo. Ponle un marquito, pues, como que se fuera una foto, pero tampoco le van a poner ese marco negro grueso. Algo delicado. Ese no, hay un marquito bien finito para fotos. El de más arriba, más, 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 al lado del círculo. A la derecha, al lado del círculo, a la derecha. A la derecha. ¿Este? Ese, a ver, ese es un marco de foto, pues, hija. Ese es marco de foto. Ahora lo bajas, ancho, hacia abajo, alárgalo. Ya, así. Todas tienen que tener la misma simetría. No, 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 bájalo más. ¿Más? Más, 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 más. Más que bajarlo, jálalo hacia abajo. Y ahora, déjale, a esa altura está bien. Déjale, en vez de... A esa altura está bien. ¿Ya? Me mira dónde se te ha venido el mar. Pero todo tiene que tener... No, solo jala esa punta, nada más. Ese del medio nada más se estira. Bueno, ya lo hará. Bien. Guarda los cambios para que no se olvide. Ya. Ok, Miss. Bien. Puedes dejar de compartir la, la pantalla. ¿Dónde es? Ahí arriba te va a salir esa, dejar de compartir o ver opciones. Usted está viendo la pantalla. Yo también creo que lo puedo hacer. Ya está. Bien. Ya está. Ya, Yadira. Ya han visto las correcciones que le estaba haciendo a Yadira. Por favor, los próximos grupos, hagan ustedes las correcciones primero para yo poder avanzar. Porque así nos atrasamos mucho. Todos tienen que ir avanzando. Ya son dos proyectos revisados. Creo que son suficientes para que hagan las correcciones debidas. Bien. A ver, este... Nuria, voy entonces a ver el tema de ingresos, egresos, ¿qué más te dije? Algo más que ahorita he visto en ustedes que falta mejorar. No recuerdo, voy a darle una revisada. ¿El financiamiento, Miss? ¿O no? Financiamiento, no creo, ¿no? Ya, pero se explicó, ojalá que haya quedado claro. Ya, jóvenes, entonces, la próxima semana vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? A ver, me comentaste ese caso, Ana, ¿no? Me parece que me dijiste. Estaba recordando. Ya, entonces voy a trabajar. Sí, yo le dije. O ha sido Matos. A ver, si alguien me avisó del, del proyecto que tenía inconvenientes y que lo estaban trabajando. Ya, entonces son las dos. Pues ve, sí, es el grupo de ustedes. Bien, entonces ya para la otra semana ya tiene que estar ese proyecto. Bien, entonces ya tengo el de Rosemary, el de Nuria. ¿Qué más revisé? El de, ahorita revisé. Entonces voy a empezar con la revisión del de Taipei y el de Suárez. Taipei y Suárez la próxima semana, así como Pecho y Caballero. ¿Ya?
Ustedes ya lo tienen más avanzado, me parece. Quedamos así. Entonces, es el grupo de Suárez y Taipe y el grupo de Pecho y Caballero. Próxima semana. Pero igual todos ingresamos al Zoom, todos trabajamos primero y luego ya me quedo con los grupos para la revisión. Bien, señoritas, hasta acá entonces ha sido nuestra sesión de hoy. ¿Ya alguna consulta, algo más que de repente no haya quedado definido? A ver, estoy para escuchar. Buenas tardes. Dime, Cris. Sobre los antecedentes necesarios que tenga, porque usted el año pasado nos dijo que lo borráramos, los antecedentes, y yo lo borré. El año pasado nos dijo. El año pasado no se trabajaron con esos antecedentes, Cris. Ahora sí estamos considerando antecedentes bibliográficos, nacionales, locales e internacionales. Entonces tengo que buscar antecedentes. Tengo que buscar y lo, por favor, lo conectas allí. ¿Ya? Ya, mis. No se hizo eso, ¿ya? Pero ahora sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Ya. Bien, entonces, ya no teniendo más, no se olviden en la tarea de esta semana que ustedes tienen que investigar cuáles son los pasos que se siguen para constituir una empresa, ¿ya? Ya, ¿dónde van? Ya algo nos ha también dicho su compañera en antes, ¿no? Dije esa, dije mí, pero hay también unos puntos generales sobre la constitución de empresas. Ya está aperturada y en el aula virtual, si a alguien le falta asistencia, por favor, no se olviden de marcar su asistencia. Seguro que la tutora también les ha dicho sobre su clave virtual, sobre su clave del ingreso a la plataforma, por favor, si tienen que cambiar la contraseña, lo hacen. Ya, y que quede solo registro de ustedes. Bien, señoritas, buenas tardes. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Cuídense, nos vemos. Semana, compañero ingresó, ya no lo veo, Ángel. Ya había ingresado, Miss. Parece sí, que... sí, sí, lo registré. Ya, buenas tardes. Dime, Nuria. La señora Mirta Sarmiento no ingresó porque está trabajando, Miss, y entonces, ¿cómo puede ser ella? Porque ya. La otra, su compañera, tampoco ha ingresado. Ella está con Yarasca, con Ana. Sí, sí, Miss. Ya, yo le voy a ver acá su asistencia. El tema, dile que de todas maneras revise los videos, Nuria, ¿ya? Porque ya, ya, Miss. Está grabado, hija, y queda para ustedes. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Nos vemos, chicas, buenas tardes. ¿Ya?